Dacha, felicitaciones por la victoria. Un partido que terminó un poquito más amplio de lo que se esperaba. Bueno, muchísimas gracias. Sí, tal cual. Nosotros enfrentamos a Oeste en dos partidos amistosos y una diferencia que habíamos sacado en el primer tiempo, después no la pudimos mantener. Hoy jugamos con otra cabeza, supiendo aprovechar los momentos importantes de cada uno de nuestros compañeros, atacando sus debilidades y cómo iban ajustando defensivamente. Así que eso también creo que nos dio primero la primera diferencia y después poder agrandarla incluso en el segundo tiempo. Porque son torneos que tienen sus particularidades, digamos. A veces ser candidato también es una presión, porque no podés levantarte mal un día y que las cosas no salgan. Sí. Acá, si hoy perdíamos, ya nos quedábamos afuera. Realmente yo sentía que teníamos un equipo para llegar al final y bueno, creo que cumplimos ese primer objetivo. Y bueno, ahora hay que ir por el campeonato, hay que ganar. Tienen la suerte de tener todo un día de descanso, ¿no? De cambiar a 4 días es positivo. Sí, tal cual. Antes del torneo eran 2 días y medio, se hacía muy duro porque eran partidos muy intensos. Ahora que agarraron un día más, eso le suma más descanso a todos nosotros y creo que también va a ser un poco más atractivo el juego final. Y siempre con ganas de estar para Santa Fe, ¿no? Más allá de... Más allá de que tengas compromiso con la selección y... Sí. Yo aprovecho mucho estos torneos para tratar de ponerme bien, no quedar parado durante las vacaciones, venir a hacer. Así que lo estoy sabiendo aprovechar, me parece. Espero que me sirva mucho y para poder estar de la mejor manera en esa preselección. Gracias, Tayo. No, de nada.